El tema de hoy es doula como primer respondedor en la lactancia humana. Yo soy esta vaya, consultora certificada internacional en la lactancia y BCLC, activista y la problemática de las problemáticas. Okay. Soy ella, en inglés she, her, y también me puedes decir tú, me siento a veces incómoda cuando me tratan de usted, aunque no trato de imponer la confianza que no existe. Yo no recibo ningún dinero de Medela o de Abbott o de nadie para desarrollar mi trabajo. Y quiero que sepan que hay muchas personas que hacen investigación en lactancia que sí reciben ese dinero. En particular, yo estoy usando fotos de la galería de fotos del United States Breastfeeding Committee. Se lo quiero mencionar por si quieren hacer presentaciones en el futuro que tienen el acceso. Entonces, los términos que vamos a usar hoy, yo siempre uso lactancia humana y nunca uso lactancia materna. Y uso lactancia materna es porque metí las patas. Hemos hablado mucho en los últimos días acerca de equidad de género, acerca de lenguaje inclusivo y por qué es bien importante no decir lactancia materna si eres una feminista. ¿Ok? Y si eres interseccional. Y es porque si tú partes de la premisa de que la biología determina el sexo, pues entonces toda la leche mamífera es leche materna, ¿verdad? Incluyendo la de jirafa, de murciélagos, de lo que sea, de cualquier animal mamífero. Si tú partes de la premisa de que la biología no determina el género, entonces sabemos que hay muchas personas que lactan, y esto lo aprendimos bien a través de la presentación de Teo ayer, que no tienen una identificación de madre. Incluso hay personas que están utilizando leche humana, que ni tan siquiera son la persona que crió o que parió a su bebé. Tenemos tías, tenemos abuelas, tenemos padres cisgénero heterosexuales que enviudaron o que tienen la custodia. Así que utilizar ese término es mucho más inclusivo. Entonces lo mismo sería para leche humana, no se dice leche materna. Okay, persona lactante y no solamente madre lactante. A veces se dice madre o persona lactante, no se tiene que dejar a la madre fuera, pero tampoco se tiene que incluir necesariamente. Yo hablo de madre, padre, cuidador, criador, familia, en vez de solamente madre. Y definitivamente el mami, por lo menos Puerto Rico, es una cultura muy diminutiva. Trato de decir que trabajo con una familia o trabajo con una persona, trabajo con una madre, trabajo con una cliente. A mí me para los pelos cuando dicen, mira, una mamá. No, yo tengo una mamá, el nombre de ella es Ana Mora. Y esa es mi madre. Pero yo trabajo con una mamá. Ese concepto de que nosotros tenemos a esta persona me parece muy pedante. Y entonces hablamos de equidad social y hablamos de humildad cultural. Y la interseccionalidad, que yo creo que son conceptos que cubrió Paloma, cubrió Teo, cubrió Nicole, todos estamos cubriendo. Sí quiero que sepan cuáles son los diferentes puestos de apoyo a la lactancia. Sí, poseer a alguien, exactamente. Tú no es que ella no es tuya, ella no es tuyo, es un cliente, ¿ok? Es una persona con quien estás trabajando. De los diferentes puestos en lactancia, pues tenemos a los puestos comunitarios o por capacitación, pero son estas que son más de tú a tú. Tenemos los puestos que son por curso o certificación para profesional. Y entonces tenemos los profesionales clínicos. Los puestos pares, comunitarios o por capacitación pueden ser madres, padres, criadores, hermanes, cuñades, amigas, amigues, la vecina. Una doula que tenga preparación en lactancia, porque la doula en sí no es una especialista en lactancia. Entonces está la consejera o el consejero o le consejere. Por ejemplo, de la Liga de la Leche, la CACICA, que es la consejera en alimentación segura infantil comunitaria de ASI, consejera de Breastfeeding USA, y hay otras organizaciones que otorgan puestos. El WIC tiene consejeras par también. Y hay personas que son autodidactas, y no podemos excluir a esas personas y decir que solamente porque no cogieron un curso que no
tienen la capacitación o no tienen el conocimiento, aunque hay sus límites. Porque cualquier persona puede hacer todo, cualquier persona puede meter algo a Google. Incluso en Google hay un montón de imágenes y un montón de información que está bien obsoleta. Ok, para hablar de cuáles son los cursos o certificaciones para profesionales, está el CLE. Afuera de Puerto Rico, CAPA lo ofrece y en Puerto Rico es EduPro. El CLC, que es bastante conocido, solamente se ofrece en inglés y de parte de una organización que se llama Healthy Children. Asesora es otro puesto para profesional y hay varias organizaciones que ofrecen ese título. El IYCFS, que lo ofrece así. El IFS lo ofrece ProDula. La CLS viene de una organización que se llama Lactation Education Resources. Y hay muchas más que no conozco. Pero estos básicamente son los cursos de 45 o 90 horas que enseñan muchas destrezas de consejería, mucha información sobre la fisiología y consejería, pero no es un profesional clínico como tal. Pero son personas bien importantes, particularmente son como que ese puente entre la consejera comunitaria que tal vez no tenga, wow, este montón de información fisiológica o su límite de práctica, pero a la vez no es una persona profesional clínica. Y entonces los profesionales clínicos solamente hay dos. Está la IBCLC, que es la persona consultora certificada internacional en lactancia, que es una profesión en salud por derecho propio, que requiere de cursos en ciencias de salud, que requiere cursos teóricos en lactancia y después práctica clínica y finalmente una reválida internacional, que es un examen, para hacerte IBCLC. Así que no, si tú tomaste un curso de 45 horas, puede ser que tú tengas un montón de conocimiento, pero una consultora en lactancia y una educadora en lactancia es como comparar a un doctor médico y a un paramédico. Y sabemos que hay paramédicos que son súper buenos, así que no es para minimizar, pero no es la misma cosa. Y entonces, un profesional de la salud que tiene una especialización en lactancia también puede hacer algo de manejo clínico. También es importante recordar que la lactancia no es una enfermedad. Por lo tanto, las consejeras y las doulas son la herramienta más fuerte. ¿Y cuál es la importancia de la ayuda PAR? Los estudios clínicos recalcan la efectividad de la consejería PAR. Cuesta mucho menos. Los doctores cobran no sé cuántos dólares por hora. Yo sé que consultoras en lactancia en Estados Unidos que cobran $200 por hora, que le facturan a los planes médicos, que definitivamente una consejera PAR es mucho más costo efectivo para el sistema. Y son fácilmente accesibles, particularmente si vienen de la base comunitaria. Tienden a utilizar un lenguaje que es más común y fácil de entender. Y viene de una persona con la cual la persona lactante puede establecer una mejor relación de confianza. Muchas veces se lucen como él o ella o ella, muchas veces hablan igual en un mundo ideal. ¿Qué certificación es lo más recomendado para alguien que tiene un adiestramiento clínico? Yo no te puedo decir cuál. En mi caso, para hacerme IBCLC, yo cogí un curso que me costó $300 y después yo cogí un montón de cursos gratis, libre de costo, en línea. Yo era una consejera PAR de una organización que ya yo no necesito decir cuál es porque no, mi filosofía ya no va al par con esa organización. Pero mi opinión, pero puede ser diferente que las de otras personas, es que si tú empiezas como una consejera, estás trabajando de tú a tú y luego coges un curso avanzado para profesional, se te va a pegar más esa información que si tú coges ese curso teórico antes de estar haciendo el trabajo en la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a decir que estoy trabajando con alguien y tiene una situación particular como una perla de leche, pero tú no sabes que se llama perla de leche. Y tú has trabajado diferentes situaciones. Cuando por fin tú coges ese curso avanzado y te hablan de la involución y de el pezón
invertido, tú tienes un concepto visual que tú puedes identificar lo que tú ya trabajaste, mientras que si tú estás cogiendo ese curso teórico antes de trabajar, tú estás ahí tomando notas, y después cuando se te presenta la situación, tienes que coger los papeles y mirarlos. Así que es mi opinión que es preferible, pero hay personas que van a decir diferente, yo no los cuestiono. Esa es mi opinión muy. Pero ¿de qué certificación? Yo no voy a dar una recomendación de una más que otra, pero yo sí puedo decir que en Puerto Rico pagar $1,200 es más del sueldo mensual de una familia promedio. Y que no dudo que un curso valga $1,500, $1,200, pero wow. Ok, la importancia de la humildad cultural. Habla mucho de la competencia cultural y yo también creo que es un concepto occidental, porque es imposible para nosotros dominar cada cultura y subcultura. Lo que tenemos que hacer es honrar culturas que no son las nuestras a través del acompañamiento. Por eso es tan importante escuchar y oír en vez de presumir nada acerca de la familia. Y estos son temas que hemos seguido hablando durante todos estos dos días. Haz la búsqueda de Google de imágenes usando las siguientes palabras: doctor, lactation consultant, breastfeeding counselor y doula. Yo hice este ejercicio. Aquí están los doctores. ¿Cómo se convierte en consejera para Samaria? Típicamente es aliándote a una organización, por ejemplo, la Liga de la Leche, Alimentación Segura Infantil, Breastfeeding USA. Estas organizaciones, el WIC está contratando a consejeras para también. Sí, exactamente. Giselle, white people, right and left, ¿ok? Tenemos mayormente hombres y todas las personas aquí son de tez blanca, excepto una persona que vemos ahí, ¿ok? Ok, esta es la búsqueda de lactation consultant y lo que van a ver es que las únicas personas negras son las madres lactantes o las personas lactantes y entonces la consultora es la persona blanca. Un poquito mejor con lo que es lactation counselor o breastfeeding counselor, pueden ver un poquito más de similitud entre consejera y persona lactante. Y finalmente, doula, vi muchas imágenes, pero también vi un poquito más de similitud entre cliente o entre parturienta y doula. En cuanto a la raza, diversidad de género y clase y la alimentación infantil, lo interesante es que en Puerto Rico, aquí todo el mundo dice que todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos negros, blancos y taínos. Y sabemos que cuando tú miras a tu gobernador o gobernadora, cuando miras tú a el alcalde o la alcalde de tu pueblo, cuando miras a las personas que están en puestos de poder en las diferentes instituciones, que aquí sí hay diferencia de clase y aquí sí hay diferencia de raza. Aquí no se recogen estadísticas de mortalidad gestacional, posparto y perinatal, fetal o infantil por sectores de la sociedad, por ejemplo, raza, clase, habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos, interesantemente, nuestro colonizador sí lo hacen. La comunidad puertorriqueña es agrupada con lo que es hispana y yo encuentro que eso es un poquito problemático porque lo que nos une es el hecho de que hablamos español. Pero pueden haber otras diferencias relativas a las culturas que son diferentes. Aquí les compartí, por ejemplo, que ellos sí recogen y hay diferencias entre el comienzo de la lactancia. ¿Quién está? Si miran aquí, por ejemplo, a la comunidad blanca, ¿sí? Yo no sé si pueden ver mi flechita, non-Hispanic white, 62% está lactando a los 6 meses, versus los negros, que es un 44.7%. Eso es una diferencia marcada. Y sabemos, por ejemplo, en estos tiempos de COVID, que el no ser lactado es un factor de comorbilidad. Que tú, por solamente no ser lactado, tienes mayor riesgo de morir de COVID que ser lactado exclusivamente. Además de cosas que ya sabíamos antes de COVID, diarrea, cáncer, diferentes cosas. Eugenia menciona que el registro de, que hay información en el registro de nacimiento, del registro demográfico que no se publica. Pueden ver que en Estados Unidos sí recogen estadísticas por raza.
Y también recogen estadísticas por grado escolar, por su nivel de pobreza. Esto supongo, como está diciendo Eugenia, que sí existe en el registro demográfico, pero como aquí todos somos iguales y todos somos de las tres razas y everybody happy, pues no recogemos esos datos. Pero sí, estas estadísticas sí las tenemos sin considerar raza o clase, y es que el 85.9% de las personas que parieron lactan en algún momento. Eso puede decir que lactaron un momento en el hospital y nunca lactaron de nuevo, o que siguieron lactando hasta el año o los dos años. Eso incluye un montón de personas que están lactando a los 6 meses, y esta es lactancia mixta, 47%. A los 12 meses, 29.8%, y por naturaleza, los 12 meses esperemos que sea una lactancia mixta, porque quien está lactando exclusivamente sin dar nada de alimentación complementaria a los 12 meses, wow, tenemos un problema nutricional ahí. La lactancia exclusiva a los 3 meses, 48.4%, y exclusiva a los 6 meses es 26.5%, y que tomó fórmula antes de los 2 días de nacer es un 19.6%. Y créanlo o no, si ustedes lo comparan, esto viene del Breastfeeding Report Card de los CDC, estas estadísticas son bastante buenas. En Alaska tienen mejores tasas de lactancia, en Alabama tienen las peores. Nuestra tasa de tomar fórmula antes de los 2 días es bastante alta. Las estadísticas mundiales utilizan un lente colonial, se describen con lenguaje binario o pseudo-feminista. Incluso, yo he estado en muchos círculos internacionales donde trato de insistir en que tenemos que dejar de usar los términos lactancia materna y leche materna, y me comen viva. Los países dizque menos desarrollados son los que tienen mayores tasas de lactancia. Y los países dizque desarrollados protegen la alimentación artificial como un derecho de la economía libre. El mapa no está mirado, es un mapa. Nadie dijo que el norte tiene que ser arriba y que Norteamérica tiene que estar arriba. Esto es un mapa del mundo, ¿ok? Virado es porque literalmente nosotros pensamos que el mapa, Estados Unidos está en el medio y Europa ahí al lado y África y Sudamérica están abajo, y no tiene que ser así. Me encantó. Okay. Soy problemática. Ok. Ahora, no tiene que ser profesional de lactancia para dulear o apoyar la alimentación. A veces de forma natural nos movemos hacia más educación en este ámbito, pero a veces no, hay personas que no tienen mucho interés. A mí, yo empecé como doula posparto, yo empecé como consejera par de una organización, luego me hice doula posparto, luego me hice doula y luego me hice consultora certificada. No es que hay un camino recto, muchos caminos te llevan al mismo. Pero si eres una persona transformadora y una primera respondedora cuando se trata de la alimentación, porque eres la persona que está ahí acompañando a la persona parturienta en todo momento, ¿ok? Posiblemente serás la única persona quien tu cliente consulte para alimentación de su bebé a nivel como que semiprofesional, porque claro, van a preguntar a su abuela, le van a preguntar a su vecina, le van a preguntar a su estilista. Razón por la cual así tiene esta filosofía, nosotros hemos escrito propuestas donde queremos capacitar a estilistas para tener conocimiento, y el Colegio de Estilistas y Profesionales de Salud apoyó una propuesta que hicimos. Sí, las queremos capacitar a las abuelas, porque las abuelas trabajan con la mejor información que ellas tuvieron en su tiempo. No es que ellas quieren causarle daño a sus bebés. Somos una sociedad semi-matriarcada, donde las abuelas y las mamás, con muy buenas intenciones, a veces dan horrible información. Y entonces también les quiero pedir que admitan la limitación de su conocimiento. Por ejemplo, la leche de atrás no existe, los senos lactíferos no existen, las personas que lactan pueden comer repollo. Decir leche materna o lactancia materna es de otra década y es evidencia de que no te has actualizado y que no deseas hacerlo. Porque hay personas que deliberadamente no quieren decir leche humana y no quieren decir lactancia humana. Sigue educándote. Si la persona con quien tú estás trabajando dice leche materna para hablar de su leche, pues tú vas a hacerle eco al lenguaje que esa persona usa.
tú no vas a ir y decirle, ay, ya no se dice leche materna, se dice leche humana. Pero si tú estás hablando con un profesional y ese profesional o esa profesional o ese profesional todavía está diciendo leche, lactancia materna, es porque están trabajando en otra década. Tú sabes, como que, bueno, todo el mundo tiene sus procesos de resistencia y asimilación, pero nosotros y nosotras somos el modelo del lenguaje. Entonces, para mí es ofensivo. Y las opiniones expresadas aquí no necesariamente son las opiniones de Aunar Dula o de otras organizaciones. Ok, lo que hace la Dula. La Dula acompaña, la Dula escucha, la Dula identifica, educa y refiere, ¿verdad? No puede llegar ese chat, hasta aquí el chat, déjame ver. Refleja su vocabulario y apoyaremos mejor. Ok, entonces, la Dula no interviene, no dirige, no receta, no maneja y no impone su agenda personal. ¿Y qué quiero decir aquí? La Dula no es la persona que viene y diga, no, no hagas eso. La Dula no es la persona que dice, tú tienes que lactar. La Dula no dice, mira, la manera correcta es esta. Tenemos que tratar de utilizar lenguaje que juzga. Y, déjame ver. Ok. Y mira, yo les voy a decir, esta semana estábamos trabajando en así con una persona que tenía una mastitis y ella no quería ella misma extraerse su leche y había una Dula que iba a su casa a ordeñarle los pechos todos los días. Yo, como consultora en lactancia, yo no hago eso. Ese tipo de conducta me deja en shock. Obviamente, si la persona te da permiso, pues, pero estamos hablando ahí de una Dula que iba cada dos días a ordeñar a una persona que tenía mastitis. Entiendo que esa Dula se estaba pasando de su límite de práctica y no ordeñar es que iba y le sacaba la leche a esa persona para aliviarle la incomodidad. Y yo entiendo que eso va un poquito más allá de lo que hacemos como Dula. Y recuerden, hay muchas personas que se hicieron Dula porque quieren ayudar, que ya yo creo que eso es un poquito colonialista, pero también porque quieren sanar sus propios partos y sus propios procesos. Y es importante recordar que aunque estamos tratando de sanar, eso no quiere decir que vamos a imponer nuestra sanación sobre la otra persona. Para la lactancia, ¿cuáles son las herramientas esenciales? Y la cuchara plástica, ustedes que me conocen saben por qué tengo eso de imagen. Tu oído va a ser una de tus mejores herramientas. Es escuchar qué es lo que quiere la persona que estás acompañando. Bien importante escuchar. También el conocimiento de la fisiología básica de la lactancia. Y mi propósito hoy no es enseñarse la fisiología. Pero cuando yo les digo, los senos lactíferos no existen, yo todavía he visto imágenes en Google que tienen los senos lactíferos. Y te podría meterme en toda una conversación sobre qué es eso, pero no hay tiempo. Sí, la cucharita. Yo digo, si hay una cosa solamente que una Dula necesita tener en su bolsillo, es una cucharita. Aunque la ventaja es que en muchos hospitales se puede conseguir una cuchara sanitaria o un vasito de medicina para alimentar. Creatividad, ahí no tienes una cuchara, pero tienes un shot glass en la casa de la persona, pues usas el shot glass. Tienes un vasito Dixie, pues usa el vasito Dixie. Somos creativas, somos personas creativas. Ok, sí debes tener recursos para referir cuando llegas a tu límite. La destreza de educar. El uso del lenguaje que eleva y no juzga. Es bien importante que no digamos, mira, esta es la manera correcta de manejar la fórmula. Porque si la persona estaba manejando la fórmula de otra manera, es que no sabía y le dices correcta y eso quiere decir que hasta ese momento ha estado haciendo algo incorrecto. Usamos términos como que más seguro, recomendado, incluso decir preferible, correcto, son palabras que no ayudan a la familia. Ay, perdón. Ok. Y para mí,
bueno, esto me lo cambió al inglés, pero el mejor trabajo que podemos hacer es uno cuando tu cliente siente que ella lo logró y deja de elevarte como su salvador. Claro que hay clientes que te van a dar las gracias, pero cuando vienen y dicen, si no fuera por esta persona, yo jamás hubiera podido parir, o si no fuera por esta persona, jamás pudiera haber logrado la lactancia. Tenemos que recordarle a esa persona que realmente fue ella. Nosotros somos herramientas solamente, nosotros no somos salvadores de nadie. Hay un montón de gente que no sabe usar fórmula, tienes razón, Eugenia. Cosas que tenemos que saber para adulear en el contexto de la alimentación infantil. Deberíamos todos saber cómo hacer la extracción manual. Tengo un video, tiene lenguaje binario, si tenemos tiempo le puedo enseñar, si no se los puedo recomendar. Ok, entonces también el manejo más seguro de los sucedáneos y la desinfección de equipo de alimentación. La organización, básicamente voy a meterme en unos detalles bien breves, pero la leche artificial o la fórmula en polvo no es una sustancia estéril y se supone, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se prepare con agua potable recién hervida dentro de media hora de haber sido hervida, y la razón es que mata patógenos en la fórmula. Igual que los biberones o los vasos, bueno, los biberones en particular tienen que ser desinfectados. Y hemos visto durante las diferentes emergencias donde hay personas quedándose en refugio que no le dan acceso a la cocina, que no le dejan desinfectar su equipo de alimentación, que cuando no tenemos acceso a la electricidad pensamos que no podemos alimentar a nuestros bebés con equipo limpio, que no sabemos cómo alimentar con vaso, y esas son todas destrezas que deberíamos dominar. También deberíamos saber lo que significa el conflicto de interés, lo que es el Código Internacional para Sucedáneos de la Leche Materna o Humana, y cómo puedes trabajar de manera ética. Y esto yo digo porque hay personas que piensan que el Código Internacional quiere decir que tú no le puedes hablar a una persona, incluso si te dicen, mira, ¿qué marca? Yo no recomiendo marca porque no es necesario. Porque toda la fórmula, según su tipo de formulación, es lo mismo. Si tú usas Good Start y tú llegas a la farmacia americana y se acabó el Good Start y lo que hay es similar, y perdonen que mencioné marcas aquí, yo no estoy promocionando ninguna, tú lees los ingredientes en la parte de atrás de la fórmula y es lo mismo. Las compañías de fórmula quieren que tú tengas alguna relación, alguna lealtad a su marca. Pero la realidad es que sí estoy cerca de cerrar, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el límite de tu conocimiento? ¿Debería tener contacto de una persona que es consultora certificada en lactancia o CLE o se le sea quien le puedes consultar cuando tienes dudas? Recordar que la lactancia no es una enfermedad y conocer las leyes de lactancia en tu país. Tenemos excelentes leyes en Puerto Rico. No todas se dan a dar a valer, y el contacto de un buen abogado que te pueda consultar. La persona con quien a quien yo le consulto mucho es la licenciada Ana María Hernández Martí, pero hay más de un abogado o una abogada o un abogado en Puerto Rico que sabe acerca de la lactancia. La ley 79 es la ley que dice que todo infante en Puerto Rico es una persona lactante. ¿Ok? Eso quiere decir, entonces, cuando viene un cliente y dice, no, yo firmé que yo era lactancia exclusiva. No, eso es un disparate. Nadie tiene que firmar que es lactancia exclusiva. Tú firmas y tú autorizas que tu bebé no tome leche humana en un momento. Y como doulas podemos hasta a educar acerca de que, ok, te dicen que te van a dejar a tu bebé en el hospital por 10 días si no le das fórmula para que bote la bilirrubina, y aunque te moleste, pues tú puedes decir, está bien, y hoy a las 11 de la mañana, el 26 de marzo, autorizo una toma de fórmula y luego más nada. Que tú puedes escribir en los márgenes, directrices, no tiene que decir que quiere decir que tú tienes que autorizar para siempre. La ley 95 y la ley 156, que son las leyes de acompañamiento, la ley 239,
que es la ley de extracción en el trabajo, hay leyes de lactancia en público. Si ustedes buscan leyes de lactancia en Puerto Rico, afortunadamente tenemos muchas organizaciones como la Coalición para la Lactancia Materna, la doctora Ana Parrilla, que tiene un blog donde tienen esas tablas bien descritas, que yo no tengo que darles esa información, y supongo, me gustaría pensar que es igual en otros países. Si me buscan en las redes, mi vida es pública, buscan a Lourdes Santavalla, buscan a Problemática Miria, y mi podcast se llama Teta y Pecho, Lactancia Interseccional.